Johannes Itten, nacido en Söderlinden en 1888, fue un pintor, diseñador, profesor y escritor suizo que estuvo estrechamente vinculado a la escuela alemana Bauhaus, pues fue uno de sus miembros fundadores. Comenzó sus estudios a los 16 años e ingresó en un seminario de profesorado en Berna. Posteriormente ejerció como profesor y se matriculó en cursos de matemáticas y ciencias naturales, lo que le fue de gran utilidad para ser el encargado de dirigir el curso preparatorio de los estudios de la Bauhaus llamado Borkus. Se instaló en Weimar para formar parte del equipo docente de la Bauhaus en 1919, a petición de Walter Gropius. Posteriormente abrió una escuela de arte en Viena. A pesar de pertenecer a la Bauhaus durante apenas 4 años, su influencia fue de gran importancia para la historia y el desarrollo de la escuela. Esto se debe a que creó el curso preparatorio Borkus, en el cual durante un semestre se orientaba a los alumnos antes de que decidieran en qué taller ingresar. Mediante este curso se introducía al alumno en la experimentación con los materiales más diversos y ajenos a las prácticas plásticas: acero, cuerda, material textil, fotografías, madera o cristal. También dirigió diversos talleres de metal, pintura mural y pintura de vidrio. Itten era un artista peculiar, ya que tenía un gran interés por el misticismo y las teorías orientales, y algunos de sus alumnos le siguieron como discípulos. Seguían una dieta vegetariana muy estricta y practicaban meditación como medio para alcanzar su equilibrio interior, que según él era la principal fuente de inspiración artística. Vestían con túnicas hasta los pies y llevaban el pelo rapado para acentuar la geometricidad de la cabeza. Un año después de su llegada a la Bauhaus, Itten y sus discípulos adoptaron una doctrina oriental llamada Mazdaznan, la cual se encargaron de practicar y extender en la escuela. Por esta misma doctrina, Itten abandonó la escuela. Posteriormente se recluyó en un centro Mazmadán en Suiza, junto con un grupo reducido de alumnos, en donde permanecieron hasta que fundó su propio centro mazdeísta en Berlín en 1926, 3 años después del abandono de la Bauhaus. Con la subida al gobierno del Partido Nacional Socialista, la Escuela Moderna de Arte o Escuela Itten, en donde impartió clases de pintura hasta 1934, fue cerrada. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo inactivo, pero dirigió el Museo y Escuela de Artes y Oficios de Zúrich desde 1952 hasta 1953 y se encargó de organizar y dirigir el Museo Rydberg de Arte. Antes de fallecer en Zúrich, Itten se dedicó a escribir sus teorías sobre arte y pedagogía. Lo que caracteriza a la obra de Itten es la riqueza cromática y su gusto por la abstracción. Sus obras son de colorido brillante y fuerte contraste. Los temas que aborda son de carácter figurativo, como paisajes o figuras. Por ejemplo, en obras como Ascensión y Pausa, consigue confundir un conjunto formal geométrico con un colorido vibrante que aumenta la sensación de dinamismo de la obra. En otras, como Cuadro de Niños, pretende geometrizar las figuras para representar un retablo en el que muestra una visión vanguardista de un tema recurrente en la historia del arte. Itten realizó 2 esquemas de organización de los colores a partir de círculo cromático, la rueda de color y la estrella de color. Johannes Itten tenía un método particular de impartir sus clases. Se centraba en enseñar los pares opuestos, es decir, la intuición y el método. A la hora de realizar los bocetos para las futuras obras, Itten insistía a sus alumnos la máxima atención al contraste, la forma y el color empleados. También insistía con las figuras elementales, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Itten fue un profesor muy respetado en la Bauhaus, tanto por los profesores como por sus propios alumnos. Tuvo una buena amistad también con George Moog. Johannes Itten se caracterizó por sus famosos 7 contrastes de color. En el año 1944, Itten organizó una exposición en Zúrich. Quería enseñar su teoría de los 7 contrastes. Dichos contrastes son los siguientes. Contraste del color en sí mismo. Este es el más sencillo y el que más fuerza transmite. Esto debido a los 3 colores principales, amarillo, rojo y azul. Contraste claro-oscuro. Este contraste se produce cuando las distintas gradaciones de un solo color se relacionan entre sí. Esto representa la oposición entre los colores claros y oscuros, entre las luces y las sombras. Contraste caliente-frío. Según el círculo cromático, los colores se pueden clasificar por cálidos y fríos. Cuando las temperaturas de 2 colores se contraponen entre sí, se origina el contraste caliente-frío. Contraste cualitativo.
El contraste cualitativo resulta de la oposición entre un color saturado y luminoso y otro color apagado y sin resplandor. Contraste cuantitativo. Por último, este contraste se produce según el tamaño de dos o tres colores. Se denomina de lo mucho poco.